Bueno, aquí les traigo una riquísima receta de un cheesecake de fresa con base de galleta Oreo. Sale deliciosa. Van a ver que es muy fácil de hacerlo. Y para eso vamos a necesitar ingredientes muy facilitos. Vamos a necesitar 5 gramos o una cucharadita y media de grenetina. O también esta es, o si no también conocida como colapis o gelatina sin sabor. Si se dan cuenta, el color del polvito es blanco. Y también vamos a necesitar una cucharadita de vainilla o extracto de vainilla, que es esa de allí. Y también 2 cucharadas de jugo de limón y 2 cucharadas o 16 gramos de maicena. Ahí se ve la maicena, ahí está. 16 gramos de maicena o 2 cucharadas. Esa es la maicena, o también conocida como fécula de maíz. También vamos a necesitar 60 gramos de mantequilla, y hay 100, pero solo nos vamos a quedar con 60 gramos. Y tiene que ser derretida, después la vamos a derretir. También vamos a necesitar 300 gramos de fresa, esas fresas ya están lavadas y cortaditas. También 80 gramos de azúcar glass tamizada. Esta azúcar también es conocida como azúcar finita o azúcar impalpable, es lo mismo. Tamizada quiere decir que primero la van a colar. También necesitamos 50 gramos de azúcar normal, ya sea la rubia o la blanca, 50 gramos. También 200 gramos de galleta Oreo, la clásica, esa negrita con relleno blanco. 160 gramos de crema de leche. Ahí está, crema de leche. Ahí hay 160 gramos. Y también vamos a necesitar 370 gramos de queso crema. Ahí yo compré 2 potecitos porque cada pote traía 227 y lo que faltaba lo cogía del otro. Esos son los ingredientes, súper fáciles de conseguir, creo yo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es licuar las galletas Oreo. O si tienes un triturador, mucho mejor, más fácil. Yo tengo licuadora, entonces lo licué y luego de licuar sin nada, solo galletas, sin agua, sin nada, lo vaciamos a la quequera donde al final vas a poner a congelar tu cheesecake. Y derretimos por 20 o 30 segundos los 60 gramos de mantequilla y echamos ahí las galletas Oreo licuadas con la mantequilla. Y lo movemos bien. Ahí estamos echando toda la mantequilla. Lo mueves bien para que se pueda mezclar. Ahí yo lo estoy moviendo con una cucharita. Lo movemos bien, mueve que te mueve. Para que se pueda unir, ¿no? Y ahí lo pegamos bien, lo aplastamos en toda la base de la quequera. Y lo metemos a la refrigeradora en la parte de arriba, obviamente, por 30 minutos. Por 30 minutos se va a quedar guardado ahí en la refri. Mientras tanto, en un recipiente pequeño echamos el jugo de limón con la grenetina. Y esa es mi tacita de Cusco, de Machu Picchu. Echamos ahí el zumo de limón y la grenetina. Lo movemos y dejamos reposar por 5 minutos. Ya, ahí estoy moviendo, se mueve bien para que se pueda mezclar. Y lo dejamos por 5 minutos. Aprovechamos esos 5 minutos y licuamos las fresas. Solo fresas, sin agua, sin nada. Y en una olla ponemos al fuego una olla al fuego y en la olla echamos las fresas licuadas, los 50 gramos de azúcar normal, los 16 gramos de maicena y la grenetina que ya está hidratada ahí con el limón, ¿no? Y movemos hasta que se mezcle todo bien. Apagamos el fuego, licuamos y dejamos enfriar. Ya. Y mientras se enfría, en un recipiente aparte vamos a batir los 370 gramos de queso crema hasta que esté cremoso. Ahí estoy echando los 70 gramos de queso y ahí empiezo a batir. Vamos a batir bien en un recipiente aparte limpio, seco. Batimos bien hasta que esté bien cremosito. Batimos, bate que bate la batidora. Y luego que ya está cremoso, echamos el extracto de vainilla y la azúcar glass o azúcar impalpable. Mezclamos bien con una cucharita y seguimos batiendo hasta que se una todo. batimos y una vez que ya se juntó todo esto, echamos lo que teníamos en la olla. Recuerden, lo que dejamos enfriar, echamos de a pocos. Echamos un poco y batimos, echamos otro poco y batimos. Ahí estamos batiendo y seguimos batiendo hasta que mezcle todo bien. Luego dejamos aparte un momentito esa mezcla y aparte en otro recipiente vamos a batir la crema de leche, solo la crema de leche purita. Batimos unos 3-5 minutos y luego que ya está bien batida la echamos a la mezcla anterior. Echamos toda la crema de leche que hemos batido y mezclamos todo sin batidora. Mezclamos todo sin batidora con una espátula o con una cuchara, así como yo lo estoy haciendo. Mezclamos de manera envolvente o en círculos. La cosa es que tiene que estar bien mezcladito, ¿ya? Pero no con batidora. Luego que ya mezclaste bien, echamos toda esta mezcla que ya se convirtió en una sola encima de las galletas Oreo que habíamos dejado congelar por 30 minutos. Echamos toda la mezcla, acomodamos bien y lo metemos a la refri. Ahí está, acomodamos bien y golpeamos para que reventar cualquier bolsita de aire. Lo metemos en la parte de arriba, obviamente, de la refri, lo dejamos en 2 horas, ya lo puedes comer, si no lo puedes dejar hasta el día siguiente. Y esto se debe hacer en una quequera desmontable, esas que se pueden abrir fácilmente, de 18 centímetros. Yo no tenía ni la quequera desmontable ni la de 18 centímetros. Yo la hice en una de 22. Ya si tú la haces en una de 18 te va a quedar más alto. Entonces yo por eso tuve que con un cuchillo pasarlo alrededor y luego voltearlo, ponerlo en una fuente, voltearlo. Y sí me costó un poquito sacarlo. Así que tú lo tienes que hacer en una quequera desmontable de 18 centímetros para que se te haga más fácil. Yo ahí estoy golpeando para que caiga y no caiga. Sí sufrí unos 3-5 minutos para que caiga. Bueno, y al fin cayó. Y lo puedes decorar con fresitas ahí encimita. A mí me salió un poco chato porque la quequera era de 22 centímetros. Lo debes hacer en una de 18 para que te quede más alto, ya, y ahí iba a servir. De verdad que estaba delicioso, créanme que les va a quedar rico. No hay necesidad de tener experiencia en esto porque es la primera vez que yo hago este tipo de cheesecake. Nunca había hecho un cheesecake de fresa y me salió riquísimo. Y si sigues todos los pesos y todos los ingredientes al pie de la letra, paso a paso, te va a salir delicioso. Miren, ahí esa fue la primera tajada. Ahí yo lo dejé 1 hora y media más o menos congelar. No estaba tan durito, pero ya estaba comible, ya se podía cortar. Si lo dejas más tiempo va a estar más durito. Miren la textura, riquísimo. A todo el mundo les gustó, espero que les guste.